Sin duda que todos hemos notado la bajada de temperaturas, lo cual no deja de ser un anticipo del frío que nos acompañará durante los próximos meses de otoño e invierno. Para muchos, el frío se convierte en un gran enemigo debido a las enfermedades que conlleva la bajada de temperaturas. Es por ello por lo que debemos cuidarnos y protegernos. Y para ello os proponemos una serie de consejos que vamos a ver a continuación. Comenzamos. Ante la bajada de temperaturas que nos traen tanto el otoño como el invierno, es muy importante cuidarse y prevenir posibles enfermedades típicas de esta época, como son los resfriados, los catarros, la gripe, los dolores de artrosis, cuyos dolores se ven agravados, aumento de la tensión. Es cierto que en ocasiones el frío, sobre todo los días con temperaturas más bajas, el miedo a enfermar nos intimida y nos hace acobardarnos a la hora de salir o de realizar las actividades que normalmente hacemos. Pero el frío no debe llevar a que nos encerremos en casa a hibernar como los osos. Simplemente lo que debemos hacer es cuidarnos un poquito más, especialmente en los días más fríos, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. En primer lugar, controlar la temperatura. Es importante que nos informemos bien sobre el pronóstico del tiempo y de la temperatura. Hoy en día, los medios de comunicación dan muy buena información al respecto, lo cual nos permitirá planificar nuestras salidas o, si decidimos quedarnos en casa, tomar las medidas necesarias para no pasar frío. Para esto último, resulta muy útil instalar un termómetro en casa para supervisar la temperatura dentro del hogar. Y es que las bajas temperaturas perturban notablemente el proceso de termorregulación del cuerpo. A medida que nuestro cuerpo envejece, el sistema de termorregulación corporal se altera, así como su capacidad para recibir la temperatura ambiente. Podemos incluso tener la sensación de frío, aunque la temperatura ambiente sea normal. Esto puede ser debido a que nuestra propia temperatura corporal disminuya. Además, nuestra piel, según ganamos en edad, se vuelve cada vez más delgada, lo cual hace que el frío penetre con mayor profundidad y, por lo tanto, nos puede afectar mucho más. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la temperatura del hogar. El sistema de calefacción debe estar en perfectas condiciones. Asegurémonos de ello antes de que comience el frío. Es importante conservar la temperatura adecuada en el hogar, que debe estar entre 18 y 21 grados centígrados. Utilicemos en la medida de lo posible estufas eléctricas o de gas. Hay que evitar los braseros o las estufas de queroseno y tener cuidado con los niveles de monóxido de carbono, por lo que deben estar en el punto justo de temperatura y no deben estar todo el día encendidos. Procuremos que además que el calor se expanda por toda la casa de manera uniforme para evitar cambios fuertes de temperatura. También se deben ventilar adecuadamente las habitaciones. Lo mejor es hacerlo de 5 a 10 minutos al día, en las horas de más luz y de más calor, para evitar que el frío de las primeras horas del día resulte perjudicial. Además de la temperatura, hemos de controlar también la iluminación. En invierno hay menos horas de luz natural, por lo que contemos con la iluminación adecuada para ello. Que la estancia donde estemos esté correctamente iluminada favorece la estimulación de los mecanismos hormonales del buen humor. Así pues,
contad al máximo con las horas de luz natural, y los días nublados o cuando el sol se ponga, intentad contar con una iluminación artificial adecuada. En siguiente lugar, hablaremos de la hipertensión. Y es que las bajas temperaturas influyen sobre la presión arterial al producir vasoconstricción. Con el frío, la tensión tiende a aumentar, y aunque esto es algo que afecta a todo el mundo, cuanto mayores seamos, más susceptibles somos. Es por ello por lo que hay que vigilar con más frecuencia la tensión. Otra cosa que tenemos que tener también en cuenta es la alimentación. Y es que la dieta es muy importante, ya que es la principal fuente de energía que aporta calor. Por ello hay que vigilar la alimentación. Debe aumentarse el aporte calórico a través de la ingesta de proteínas, carbohidratos y lípidos, esto es, sopas de fideos, arroz, verduras, frutas, pescado, huevo. Tomar alimentos con vitamina C, con vitamina D, son las mejores formas de combatir bacterias y virus. Alimentos como las legumbres, las frutas, las carnes, el pescado, nos ayudarán a mantener una salud adecuada. Además, tomando alimentos calientes, como los purés, por ejemplo, las sopas, nos ayudarán a mantener la temperatura corporal. Los caldos, como hemos dicho, las sopas, pero también las infusiones. Además, es que las infusiones nos pueden ayudar también a mantener una buena hidratación, que es precisamente nuestro siguiente punto, el de la hidratación. Y es que ya sabemos que se aconseja beber en torno a 2 litros al día, aunque la sensación de sed sea menor. Podemos sustituir algún vaso de agua por una sopa, por una infusión, por un caldo, eso sí. Se debe evitar el alcohol, ya que al ser un vasodilatador acentúa la pérdida de calor. Otro punto que debemos tener en cuenta es el de evitar riesgos de caídas. Y es que con las lluvias, la nieve, las heladas, la caída de las hojas, todo ello aumenta el riesgo de caídas, resbalones y con ello potenciales fracturas. Por lo tanto, se recomienda, si vamos a salir, podemos ayudarnos de bastones o también podemos, aparte de evitar salir con lluvia o con nieve, salir siempre acompañado, si es posible. No, además, tampoco debemos olvidar la importancia de utilizar un calzado adecuado. El último punto que vamos a ver hoy es el de la artrosis. Y es que el frío puede agravar las dolencias típicas de esta enfermedad, pues puede predisponer a las contracturas musculares. Para ello, es muy importante que evitemos los cambios bruscos de temperatura. Igualmente, se recomienda bañarnos o ducharnos con agua caliente para disminuir la rigidez y evitar las actividades que requieran un gran esfuerzo físico si no tenemos suficiente entrenamiento. Y hasta aquí la primera parte del tema de hoy, que es el de sobrellevar el frío. En nuestro próximo vídeo veremos más consejos o más recomendaciones de cómo sobrellevar el frío. Hasta entonces, que os vaya muy bien. ¡Chao!